Muy buenos días. Muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Y por supuesto, todos los que están en medio, bienvenidos una vez más a este su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y estamos aquí, continuando con La República de Platón. Vamos a pasar al capítulo, o bueno, más bien, al libro tercero. Así que te doy las gracias a ti por venir. Yo soy Barbitas. Esto es La República de Platón. Editores Mexicanos Unidos. Libro tercero. Tales son, en los que atañe a la naturaleza de los dioses, las palabras que, a mi juicio, conviene hacer oír, y las que no hay que dejar que escuchen desde su infancia. Hombres cuyo principal objeto deberá ser honrar a los dioses y a sus propios padres, y establecer entre sí la concordancia como un bien para la sociedad. Lo que sobre ese punto queda dispuesto, dijo Adimante, me parece de sobremanera sensato. Ahora, si queremos que sean valientes, no será preciso que todo aquello que les digamos encamine a hacerles despreciar la muerte. ¿Crees que sean compatibles el temor de la muerte y el valor? No, por Zeus, no imagino tal cosa. Un hombre que esté persuadido de que el otro mundo es un lugar lleno de horror, podrá por menos de temer la muerte. Podrá preferirle en los combates una derrota o a la esclavitud. Imposible. Por tanto, debe ser nuestro deber. Deber nuestro será también tener cuidado con las frases que acerca de esto se digan, y encarnecer a los poetas a que truequen en elogios todo el mal que de ordinario dicen de los infiernos, tanto más cuanto que de lo cuentan, que lo que cuentan ni es verdad, ni es como para inspirar confianza a los guerreros. Sin duda, tachemos pues de sus obras todos los versos que siguen, empezando por estos. Preferiría ser labrador y servir a otro, o un hombre indigente, que tuviera poco caudal, para mantenerse a reinar, sobre todos los muertos, y aquellos otros. No descubrió las miradas de los mortales y de los inmortales. Esa morada de tinieblas y de horrores es temida de los propios dioses. Y luego, ¡ay! Aún quedan de nosotros en las moradas de Hades, un alma y una imagen privada de todo sentimiento. Y también, solo él piensa, lo demás son sombras errantes, y estos, su alma alzando el vuelo de su cuerpo, baja a los infiernos, deplorando su destino, añorando su fuerza y su juventud. Y estos otros, su alma, como un humo, huyó bajo tierra gimiendo. Y finalmente, comparables a los murciélagos que en el fondo de un antro sangrado, revolotean con gritos cuando uno de ellos ha caído de la roca, y uno de otro se cuelga, tales gimiendo, y van juntos. Todos estos son pedazos, retazos, extractos de la Odisea o de la Ilíada. Citas es la palabra que estaba buscando. De la Odisea o la Ilíada, que de hecho creo, no me acuerdo si ya entre el paquete de libros que me traje en la biblioteca, me traje la Ilíada, creo que sí, güey, o si la dejé separada en mi locker, no me acuerdo, güey. Conjuraremos a Homero y a todos los demás poetas a que no encuentren mal en el que borremos de sus escritos esos pasajes y otros de la misma índole. No es que no sean muy poéticos, ni que no halaguen agradablemente los oídos del pueblo, pero cuanto más hermosos son, tanto son más peligrosos para los niños y hombres que, destinados a vivir libres, deben preferir la muerte a la servidumbre. Tienes razón. Borremos asimismo los nombres odiosos y formidables de Cocito, Estix, Manes, Infiernos y otros semejantes que hacen estremecerse a aquellos que los oyen pronunciar. Acaso sean útiles para otro fin, pero tememos que el espanto que inspiran enfríe y ablande el valor de nuestros guerreros. Muy fundado es ese temor. Fuerza es que suprimamos esos nombres, por ende, indudablemente, y que nos sirvamos así en la conversación, como en la poesía, de expresiones totalmente contrarias. Desde luego, suprimamos asimismo las lamentaciones y añoranzas que algunas veces se ponen en boca de los grandes hombres. Eso es, consecuencia necesaria de cuanto acabamos de decir. Veamos antes si la razón autoriza esta supresión, o si la reprueba. ¿No es cierto que el discreto no mirará la muerte como un mal para otro discreto amigo suyo? Cierto es, no llorará, pues, por él, como si algo funesto le hubiese ocurrido. No, asimismo decimos que si hay un hombre que pueda bastarse a sí mismo y pasarse sin los demás hombres, es el prudente y discreto, nada más cierto. No sería, pues, para él, una desgracia perder un hijo, un hermano, riquezas o cualquier otro bien de esta índole. No,
Cuando se le ocurra alguno de estos accidentes, ¿no se lamentará y se sufrirá con toda la paciencia posible? Sin duda. Tenemos, pues, razón sobrada para privar a los hombres ilustres de lágrimas y gemidos, dejando a estos, a las mujeres, y aún a eso, a las más débiles. Así como los hombres de carácter afeminado, puesto que queremos que aquellos que destinemos a la custodia de nuestro Estado se ruboricen de semejantes debilidades. Hacemos bien. Conjuremos, pues, una vez más a Homero y a los demás poetas para que no nos representen. Aquiles, hijo de una diosa, tendido ahora de este lado, ahora acá a la tierra, o vuelto al cielo al rostro, ahora errante presa del dolor, por la orilla de la mar inmensa, ni cogiendo a las manos el polvo ardiente y cubriéndose con él la cabeza, o llorando y sollozando, ni a Priamo, rey igual, casi a los dioses, suplicando y revolcándose en el polvo y conjurando sucesivamente a cada uno por su nombre. ¡Ta madre! Se me mete el pelo a la cara y me pica, güey, perdón. Todavía les encarnaceremos más que no representan a los dioses llorosos y exclamando: ¡Ay! Y cuán digna de lástima es mi suerte, cuán desaventurada madre soy. Y si todo esto está mal para con los restantes dioses, aún lo está peor por haber hecho al decir al más grande de todos ellos: ¡Ay! Que veo con dolor como un mortal que me es caro, huye cerca de las murallas. Turbado está mi corazón por ello. Y en otro pasaje: desventurado de mí, he aquí el momento en el que Saperdón, el mortal que me es más querido, va por voluntad del destino a perecer a manos de Patroclo, hijo de Menucio. ¡Patroclo! Para que sepan de dónde viene. Bien ves, mi querido Dimante, que si nuestros jóvenes oyen seriamente esta clase de historias y no se ríen de todas esas flaquezas considerándolas indignas de los dioses, trabajo les costará creerlas indignas de sí mismos, puesto que, después de todo, no son más que hombres, y hacerse reproches cuando a sí mismos se sorprendan haciendo o diciendo semejantes cosas, sino que, a la primera calamidad que les ocurra, perderán los ánimos y se entregarán, sin duda, a los gemidos y al llanto. Nada más cierto que lo que dices, pues ya hemos visto que no debe ser así, y daremos crédito a nuestras razones, hasta que se nos opongan en ellas otras mejores, indudablemente. Pero convendrá más que se sientan movidos a una risa excesiva, no es señal de una grande alteración del alma, así lo creo. No debemos, pues, tolerar a que nos presenten a hombres graves y todavía menos dioses, denominados por una risa que no pueden moderar. Ciertamente que no. Y si hemos de creerte, reprenderemos a Homero por haber dicho: inextinguible hilaridad estalló entre los dioses cuando vieron a Hefestos agitarse cojeando. Sí, debe reprendérsele, en efecto. Sin embargo, la verdad posee sus derechos, que es fuerza respetar, porque si no, nos hemos equivocado al decir que la mentira no es nunca útil a los dioses, pero que tales veces lo es a los hombres, cuando se sirven de ella como de un remedio. Evidentemente deberá encomendarse su empleo a los médicos, y no a todo el mundo indistintamente. No cabe dudarlo. A los magistrados, pues, corresponde exclusivamente mentir para engañar al enemigo, o a los propios ciudadanos en bien de la República. La mentira jamás debe ser permitida a otros, y diremos que el particular que engañe a un magistrado será más culpable que el enfermo que engaña a su médico, que el discípulo que al maestro encargado de formarle oculta las disposiciones de su cuerpo, que el marinero que disimula ante el piloto el estado del navío, y que la tripulación. Ciertísimo es todo, pero, por consiguiente, si el magistrado sorprende en mentir a algún ciudadano, ya sea de la condición de los artesanos, ya sea divino o bien médico o carpintero, lo castigará severamente por introducir en el Estado, ni más ni menos, que en un navío un mal capaz de arruinarlo y acarrear su total pérdida. No cabe duda que en ese mal perdería el Estado si los actos respondiesen a las palabras. ¿No es preciso asimismo avenzar a nuestros jóvenes guerreros a la templanza? Evidentemente. ¿No son los principales efectos de la templanza tornarnos sumisos a los que gobiernan y dueños de nosotros mismos en todo aquello que atañe a la bebida, a la comida y a los placeres de los sentidos? Así me parece. Según eso, probaremos el paisaje de Homero en el que dice Diomedes: amigo, siéntate en silencio y sigue mis consejos. Caminaban los griegos llenos de ardor y de coraje, en silencio, mostrando su respeto hacia sus jefes. Y todos los pasajes de ese tenor los aprobaremos. Diremos otro tanto de estas palabras: ebrio con ojos de perro, con corazón de siervo.
y lo que sigue, así como todas las injurias que los poetas y los demás escritores hacen que digan los inferiores a sus superiores. Sin duda que no. Semejantes frases no suenan muy a propósito para inspirar moderación a nuestros jóvenes. Y si les inspiran sentimientos muy diferentes, no deberíamos de sorprendernos de que tal ocurra. ¿A ti qué te parece? Pienso lo mismo que tú. Y cuando Homero hace decir al prudente, Ulises, que nada le parece tan hermoso como las mesas cargadas de manjares deliciosos, y tomando vino de una crátera, un copero que colma, en ronda, las copas, y en otra parte, que la muerte más triste es morirse de hambre. O cuando nos muestra Zeus, olvidado por el exceso de su pensión, todos los propósitos que ha formado, cuando solo velaba durante el sueño de los dioses y de los hombres, y de tal suerte arrebatado al ver a Hera, que no quiere retirarse de su palacio, sino satisfacer ahí mismo donde se encuentran sus deseos, jurándole que jamás ha sentido tanto amor por ella, ni siquiera cuando se vieron por la primera vez, contra gusto de sus padres, o cuando refiere la aventura de Ares y de Afrodita, sorprendidos en las redes de Festos. ¿Crees que todo esto sea muy a propósito para inducir a nuestros jóvenes a la templanza? Ni mucho menos. Pero cuando nos pinta con sus héroes, hablando y obrando con alma invencible, entonces sí que debemos admirar y escucharle. Cuando, por ejemplo, dice, golpeóse Ulises el pecho y dijo a su alma estas palabras, mantente firme, oh alma mía, que grandes trabajos has sufrido. Ciertamente, tampoco podemos permitir que nuestros guerreros sean ávidos de dinero, ni que se dejen corromper aceptando presentes. Sin duda que no. Que no se cante pues delante de ellos que los presentes ganan a los dioses, ganan a los reyes venerables. Y que no se tenga por sensato el consejo que Fénix, ayo de Aquiles, le da alentándole a que auxilie a sus griegos, si le envían presentes y que mantenga vivo su resentimiento, como no le manden dones. Asimismo, nos negaremos a creer y a confesar que Aquiles haya sido ávido hasta el extremo de recibir los presentes de Agamemnón, y no devolver un cadáver hasta haber recibido su rescate. Semejantes rasgos no son dignos de loa. No sin trabajo, me determino en decir que Homero ha hecho mal en atribuir semejantes acciones a Aquiles, o en conceder crédito en ese particular a lo que otros antes a él habían publicado. Otro tanto digo que las amenazas de aquel héroe dirige a Apolo. Me has engañado, oh tú, el más funesto de los dioses. Por ello te castigará, como me asiste, te castigaría, como me asistiese poder para hacerlo. Y de su respuesta contra el dios, el río Santo, que con donde estaba dispuesto a batirse, y de lo que dice acerca de su cabellera, que estaba consagrado al río Esperquio, al héroe Patroclo, quiero dar mi cabellera, cabellera de pelo. No es de creer que haya hecho nada de eso a la muerte de Patroclo, ni que en torno a la hoguera de este haya sido arrastrado el cadáver de Héctor, ni que haya inmolado el hecho de quemar en esa misma hoguera a los cautivos troyanos. Sostendremos que nada de eso es cierto, y no permitiremos que se haga creer a nuestros guerreros que Aquiles, hijo de Tetis y del prudente Peleo, y por ende bisnieto de Zeus, discípulo del virtuoso Quirón, haya tenido un alma tan rígida como para dejarse dominar por dos pasiones tan opuestas como son una baja avaricia y un orgullo que insultaba a los hombres y a los dioses. Tienes razón. Guardémonos bien, asimismo, de creer ni dejar de decir que Teseo, hijo de Poseidón y Pirito, hijo de Zeus, hayan intentado el sacrilegio rapto que se les atribuye, en que ningún otro hijo de los dioses, ningún héroe, se haya hecho reo de las crueldades e impiedades de que los poetas le acusan falsamente. Obliguemos a los poetas a reconocer que los héroes no han cometido nunca semejantes acciones, o que si las cometieron, no han nacido de sangre divina, pero jamás les permitamos que digan que son a la vez hijos de los dioses y culpables de tales crímenes, ni que traten de persuadir a nuestros jóvenes de que los dioses hayan producido nada malo, ni de que los héroes no valen más que los hombres, porque como antes dijimos, tales palabras no son veraces ni piadosas, y ya queda probado como repugna que los dioses sean autores de mal alguno. Verdad es, añadamos a eso que tales dichos son peligrosísimos para quienes los oyen. ¿Qué hombre no justificará en efecto a sus propios ojos su maldad, cuando esté persuadido, de que no hace sino lo mismo que hacían los hijos de los dioses, los descendientes del gran Zeus, que tienen, en la cima del Ida, en el puro éter, un altar en que sacrificaban a su padre, y que llevan todavía en sus venas sangre de inmortales? Por todas estas razones desterraremos de nuestra ciudad esas formas de ficción, de miedo que engendren en la juventud una desdichada facilidad a cometer los mayores crímenes. ¡Desterrémoslas! La verdad me da mucho coraje, güey, que todos los pinches politicuchos
de cualquier país del mundo, güey, en especial del mío, el mejor país del mundo, México, tengan este puto libro en sus estantes y nunca lo hayan leído, güey. Se ve, güey, se les ve que nunca lo han leído, pinches gatos. Puesto que hemos empezado a determinar que ese, a determinar que sea lo que deba decirse y lo que no, ¿hay alguna de esas cosas de las que no hayamos hablado todavía? Hemos tratado ya de lo que debía decirse a propósito de los dioses, de los genios, de los héroes y de los infiernos. Dioses en plural, ¿eh? Pónganse bien vergas. En efecto, ahora sería razón oportuna para regular la materia de los discursos que conciernen a los hombres, sin duda. Pero eso, querido amigo mío, no nos es posible por ahora. ¿Por qué? Porque diríamos a lo que presumo, que los poetas y los que cuentan fábulas se engañan gravísimamente a cuenta de los hombres cuando dicen que los malvados son, en su mayor parte, dichosos y desdichados, los hombres de bien, que la injusticia es útil mientras permanece oculta, que, por el contrario, la justicia es perjudicial para aquel que la practica y útil para los demás. Les prohibiríamos semejantes dichos y les prescribiríamos que para lo venidero dijesen lo contrario, bien en verso, bien en prosa. ¿No es cierto? Persuadido estoy de ello. Pero si confiesas que tengo razón en esto, concluiré de ello que convienes a aquello de que venimos tratando desde el comienzo de esta conversación. Tu observación es justa. Así dejemos el determinar cuáles hayan de ser las cosas que deban decirse sobre los hombres para cuando hayamos descubierto qué es la justicia, y si es ventajoso en sí mismo ser justo. Pásese o no por tal, procederemos actualmente acertadamente con eso. Pues baste ya, por lo que atañe al discurso. Pasemos ahora a lo que concerniente a la dicción, y habremos así tratado a fondo de lo que debe de ser materia el discurso y la forma que conviene darle. No te entiendo, no es por culpa mía. Vamos a ver si entiendes mejor de otra manera. ¿Cuánto dicen los poetas y los autores de fábulas que es sino relato de cosas pretéritas, presentes o venideras? Nada más que eso. ¿No emplean para ello el simple relato o la narración imitativa o el relato compuesto del uno y el de la otra? Te ruego que me expliques eso con mayor claridad todavía. Sí que soy un buen maestro, por las trazas. No consigo hacerme entender. Voy a tratar, por consiguiente, siguiendo el ejemplo de aquellos que carecen de facilidad para explicarse. Voy a tratar, digo, de hacerte entender mi pensamiento, presentándotelo, no en general, sino en sucesivos ejemplos. Contéstame, ¿sabes los primeros versos de la Ilíada en que Homero cuenta cómo fue Crises al encuentro de Agamenón para pedirle que le devolviese su hija, y que, como Agamenón le despidiese, con dura repulsa, retiróse Crises y conjuró a Apolo que le vengase en el ejército griego de esa repulsa? Conozco eso. Sabéis igualmente que hasta los versos conjuraba a todos los griegos y sobre todo a los hijos de Atreo, jefes de los pueblos. El poeta habla en su propio nombre, sin tratar de hacernos creer que nadie, sino él, es quien habla. Pero a partir de esos versos abre la persona de Crises y emplea todo su arte para persuadirnos de que ya no es Homero quien habla, sino el anciano, sacerdote de Apolo. La mayor parte de los relatos de la Ilíada y de la Odisea son de este género. Verdad es, no se trata siempre de un relato, sea el propio poeta de quien hable, o bien, haga hablar a los otros, sin duda. Pero cuando habla en lugar de otro, ¿no trata de ajustarse en mayor medida posible al lenguaje de aquel a quien hace hablar? Sí, ajustarse a otro, bien con el gesto, bien con la palabra, ¿no es imitarle? Indudablemente. Así en esas ocasiones, los relatos tanto de Homero como de otros autores son relatos imitativos. Perfectamente. Por el contrario, si el poeta no se ocultase nunca bajo la persona de otro, todo su poema y su narración serían simples y sin imitación. Y, para que no digas que no comprendes cómo puede hacer eso, voy a explicártelo. Si Homero, después de haber dicho que Crises acudió al campo con el rescate de su hija y suplicó a los griegos, especialmente a los dos reyes, hubiesen continuado el relato en su propio nombre y no en nombre de Crises, ya no sería una imitación sino un simple relato. He aquí, por ejemplo, cómo hubiera procedido. Me serviré de la prosa porque no soy poeta. El sacerdote, habiendo acudido al campo, imploró de los dioses que permitiesen a los griegos tomar a Troya y que les concediesen feliz retorno. Al mismo tiempo, conjuró a los griegos a que, por respeto a Apolo, le devolvieran a su hija y aceptasen su rescate. Todos los griegos, movidos de respeto hacia el anciano, consintieron en su súplica. Mas Agamenón se encolerizó contra él
Le ordenó que se retirase y que no volviera, y que no volviese a comparecer en su presencia. No fuese que el cetro y las bandas del dios no le librasen de su cólera, que antes que le fuese devuelta a su hija, envejecería con él en Argos, que se retirase y no le irritara más, si quería regresar sano y salvo a su casa. El anciano se retiró trémulo y sin decir palabra. Así que se hubo alejado del campo, dirigió una oración a Apolo, invocándole con todos sus nombres, trayéndole a la memoria cuanto tenía hecho por agradarle. Bien, erigiéndole templos, bien inmolándole para él víctimas escogidas, en premio de su piedad, le pidió que disparase sus dardos contra los griegos, para vengar las lágrimas que le habían hecho derramar. Ahí tienes lo que llamo relato simple y sin limitación. Ya comprendo. Y sin imitación. Ya comprendo. Comprende, pues, asimismo que hay una manera de relato opuesto a este. Manera de relato que se da cuanto el poeta, suprimiendo todo aquello que en su propio nombre, mezcla los discursos de a quienes hace hablar. No deja más que el diálogo. Ya entiendo. Esa manera de relación, de narración, es propia de la tragedia. Precisamente. Creo que ahora te habré hecho comprender lo que no acabas de ver al principio. Esto es, que en la poesía y en toda la ficción hay relatos de tres maneras. La primera de esas es completamente imitativa y, como acabas de decir, corresponde a la tragedia y a la comedia. En la segunda, el propio poeta es quien habla. La encontrarás empleando en los ditrambos. La tercera es mixta y de las dos anteriores. Empleas en la epopeya y en otras ocasiones. ¿Entiendes? Sí, ahora comprendo lo que querías decir. Recuerda también lo que antes dijimos, que después de haber regulado lo concerniente al fondo del discurso, discúlpenme, güey, un día voy a tener una cabina de sonido, van a ver. Perdón. Pues es que ya se empezó a despertar la colonia, güey. Ya no sé dónde me quedé, güey. Quería decirte que teníamos que discutir los dos y dijéramos a los poetas la libertad para que hiciesen uso de los relatos puramente imitativos. Ah, caray. ¿Entiendes? Sí. Ahora comprendo. Lo que querías decir. Recuerda también lo que antes decimos. Dijimos que después de haber regulado lo concerniente al fondo del discurso, nos faltaba examinar la forma del mismo. Bien, lo recuerdo. Quería decirte que teníamos que discutir los dos si dejaríamos a los poetas libertad para que hiciesen uso de los relatos puramente imitativos, o del uno y del otro a la vez, y qué reglas les prescribiríamos para estas clases de relatos, o si les prohibiríamos todo género de imitación. Adivino tu propósito. Lo que quieres ver es si admitiremos o no la comedia y la tragedia en nuestro estado. Quizás sí, pero también algo más, porque por ahora no sé nada de eso, pero llegaré hasta donde el soplo de la razón me empuje. Bien dicho. Examina ahora, mi querido Adimante, si conviene que nuestros guerreros sean imitadores o que no lo sean. No sé. No se sigue de lo que antes dijimos, que ningún hombre puede hacer bien más que una sola cosa, y que, si se aplica más de una, de ningún modo conseguirá desarrollar en ella, descollar en ella. Así debe ser. Pues lo mismo ocurre con la imitación. Un mismo hombre no puede imitar diversas cosas tan bien como una sola. En efecto, menos podría todavía aplicarse alguna función importante, y al mismo tiempo, imitar varias cosas y sobresalir en la imitación, o tanto más cuanto que el mismo hombre no puede salir airoso en dos imitaciones, que, sin embargo, parecen tener mucho una de otra, como son la comedia y la tragedia. ¿No acabas de calificarlas tú mismo de imitaciones? Sí, y llevas razón al decir que no cabe exceder en vez de esos a dos géneros. Ni siquiera se encuentra nadie que a la vez sea rapsoda y actor. Verdad es, los mismos actores no sirven así para lo trágico como para lo cómico. Ahora bien, todo esto, ¿qué es sino imitaciones? No más que eso. En efecto, me parece que las facultades del hombre se dividen en aplicaciones más limitadas todavía, de suerte que es imposible que imite bien muchas cosas o que haga en serio aquellas cosas que imita. Nada más cierto. Por tanto, si nos atenemos a que la primera norma según la cual nuestros guerreros, libres de toda otra ocupación, han de ocuparse únicamente en conservar y defender la libertad del Estado, por todos los medios para ese efecto indicados, no les convendrá hacer ni imitar ninguna otra cosa.
o si algo imitan, que sea desde muy pronto aquello que pueda conducirles a su fin peculiar. Es decir, el valor, la templanza, la sanidad, la grandeza del alma y las demás virtudes. Pero que nada, bajo y vergonzoso, imiten, por temor a que se conviertan en aquello que imitan. ¿No has observado que la intención, cuando se contrae el hábito de la misma en la juventud, pasa a hacerse costumbre, conviértese en segunda naturaleza y el imitador adquiere poco a poco el tono, los gestos y el carácter de aquellos a quienes remeda? Nada más corriente que eso. No permitamos, pues, que aquellos cuyo cuidado tomamos a nuestro cargo y a los cuales impones la virtud como deber, se diviertan en remedar a una mujer, sea joven o vieja, discutiendo con su marido, o llena de orgullo y paganándose con los dioses, o entregándose a las quejas y lamentaciones en sus calamidades. Menos todavía la remedarán enferma o en estado de preñez. Sin duda, que tampoco imiten a los esclavos, hombres o mujeres, en aquellos actos propios de su condición. No, ni a los perversos y cobardes que se pelean, insultan y dicen obscenidades unos a otros, bien estando ebrios o bien a sangre fría, ni a los demás dichos y hechos, en que esa clase de gente faltan a lo que a sí mismos y a los demás deben. Tampoco creo que deban acostumbrarse a remendar lo que dicen y hacen los locos. Hay que conocer a los locos y a los malvados, hombres y mujeres, pero no se les debe asemejar uno, ni imitarle, cierto es eso. Deben imitar a los herradores, o a cualesquiera otros obreros, o a los remeros en los patrones de las galeras, o en fin, a gentes por el estilo de esas. ¿Cómo han de imitarlos si ni siquiera les está permitido abrazar ninguna de esas profesiones? Pues, y el relincho de los caballos, el mugido de los toros, el ruido de los ríos, del mar, del trueno, y así sucesivamente, ¿conviene que imiten todo eso? No, puesto que no. Puesto que no queremos que sean locos ni que imiten a los que lo son. ¿Por qué buscarías que alguien imite a otro alguien, güey? Bueno. Desde el punto de vista del aprendizaje, todos aprendemos por medio de la imitación. Discúlpenme. Si no, me engaño respecto de tu pensamiento. Hay una manera de hablar y de contar, de que sirve al hombre honrado cuando tiene algo que decir. Y existe otra, en todo diferente, de que son que sirven los malnacidos o maleducados. ¿Cuáles son? El hombre de bien, cuando su discurso le lleve a referir lo que haya dicho o hecho un hombre semejante a él, se esforzará por representarlo en su persona y no se ruborizará de semejante imitación, sobre todo cuando ésta tenga por objeto pintar a aquel hombre en situación en que dé muestras de cordura y de firmeza, y no cuando se haya vencido por la enfermedad, vencido por el amor, ebrio o en cualquier circunstancia enojosa, mas cuando se ofrezca ocasión de imitar a alguna persona inferior a él. Jamás se rebajará hasta remedarle seriamente, como no sea de pasada, y cuando esta persona haya llevado a cabo alguna buena acción, y aún así se avergonzará del remedo, porque no será experto en la imitación de ese género de personas, y mal se querría a sí mismo, y si se amoldase y adaptase a un modelo inferior a él, y si no se tratase de un fuego y no fuese por el momento solamente, por un momento solamente, rechazaría con desdén semejante imitación. Así debe ser. Su relato sería como el de Homero, de quien poco hace hablábamos, en parte simple, en parte imitativo. Qué suerte, sin embargo, que esa imitación aparezca raramente en todo el discurso. ¿Tengo o no razón? Sí, así es como debe hablar un hombre de ese carácter. En cuanto al carácter opuesto, cuanto peor sea, mayor inclinación mostrará a imitarlo todo. Nada tendrá por inferior a él. Así tendrá por estudio el remedar a un público todas las cosas que hemos enumerado. El ruido del trueno, de los vientos, del granizo, de los ejes, de las ruedas, el son de las trompetas, de las flautas, de los caramillos y de todos los instrumentos, los gritos de los perros y de los carneros, de los pájaros, todo su discurso será en imitar el tono y las expresiones de otro, apenas si entrará en él para nada el relato firme. Por fuerza, habrá de ser así. Pues esas son las dos maneras de relato que yo quería hablar. Perfectamente. La primera, como ves, admite muy pocos cambios, y en cuanto se ha encontrado la armonía y el número que le conviene, casi no hay ya necesidad de emplear otros, porque con el mismo tono y el mismo número basta de ordinario. Así es como dices. La segunda, por el contrario,
No necesita de todas las armonías y de todos los ritmos para expresar bien aquello que quiere decir, porque comprende todos los cambios imaginables, verdades. Más todos los poetas y en general, aquellos que refieren a alguna cosa, emplean uno u otro de estos modos narrativos o los mezclan. No les queda otro remedio que haremos, pues, nosotros. Admitiremos en nuestro estado estos tres géneros de relato, o no decidiremos exclusivamente por uno de ellos. Si quieres creerme, nos detendremos en el simple relato hecho para representar al hombre de bien. Sí, pero es el caso, mi querido Adimante, que el relato mixto es de todos los tres, el más dorado, dotado de gracias, y el relato opuesto, el que tú escoges. Agrada infinitamente a los niños, a aquellos mismos que dirigen la juventud, y sobre todo al pueblo. Convengo en ello. ¿Acaso alegues que no dice bien con nuestro plan de gobierno porque no hay entre nosotros ningún hombre que reúna en sí los talentos de dos o más, y cada uno de ellos no hace más que una sola cosa? Esa es justamente la razón que invoco. Por esa misma razón, ocurre que en nuestro estado, solo el zapatero es simplemente zapatero, y no, a más de eso, piloto, el labrador, labrador, y no juez, el guerrero, guerrero, y no comerciante, y a este tenor los demás. Verdad es, por tanto, si uno de esos hombres expertos en el arte de imitarlo todo y de adoptar mis formas diferentes viniese a nuestro estado para hacer admirar su arte y sus obras, le rendiríamos homenaje como a hombre divino, enhechizador y maravilloso. Pero le diríamos que nuestro estado no está hecho para poseer hombres como él, que no nos está permitido tenernos por este estilo. Le despediríamos después de haber derramado perfume sobre su cabeza y de haberle engalanado con bandas, y nos contentaríamos con el poeta y el narrador, y más austero y menos agradable, pero también más útil, que imitase el tono del discurso que conviene al hombre de bien y que ajustase escrupulosamente a las fórmulas que acabamos de prescribir al trazar el plan de educación de nuestros guerreros. Sin duda, que habríamos de preferir, sin vacilación alguna, al último de los dos, si nos diesen a elegir entre ambos. Me parece, amigo, que hemos tratado a fondo la parte de la música que concierne a los discursos y las fábulas, puesto que hemos hablado de materia de la forma del discurso. Soy de tu mismo parecer. Fáltanos hablar de aquella otra parte de la música que atañe tanto al canto como a la melodía. En efecto, ¿quién no ve ante todo lo que tenemos que decir acerca de este tema? ¿Y qué reglas prescribiremos? ¿Y si seguimos nuestros principios? No figuro yo en ese número, repuso Glaucón sonriendo, puesto que no podría decir a ciencia cierta a qué podríamos atenernos a este punto, aun cuando me lo figuro aproximadamente. Por lo menos, te hallas en condiciones de decirnos que la melodía se compone de tres elementos, a saber, palabras, armonía y número. ¿Lo que es esto? Claro que sí. Por lo que se refiere a las palabras cantadas, ¿no deben, al igual que las otras, ser compuestas con arreglo de las leyes que ya hemos prescrito? Sin duda que sí. Asimismo, es necesario que la armonía y el número se correspondan con las palabras, desde luego. Y hemos dicho que había de desterrar el discurso, las quejas y las lamentaciones. Es verdad. ¿Cuáles son? Pues, las armonías quejumbrosas, toda vez que eres músico, la lidia mixta y la aguda, y algunas otras por el mismo estilo. Preciso es, por consiguiente, que las excluyamos como malas, no solo por los hombres, para los hombres, sino también para aquellas mujeres que presuman de sensatas y moderadas. En efecto, no hay nada que sea menos digno de los guerreros que la embriaguez, la molicie y la indolencia. Indudablemente. Ay. Ya me perdí, perdón. ¿Cuáles son, pues, las armonías, muelles y usadas en los festines? La jónica, la lidia, a que suele darse el calificativo de armonías. Flojas o blandas. ¿Pueden tener algún empleo para hombres de armas? Ninguno. Así no queda ninguna más que la dórica y la frigia. No conozco todas las clases de armonía. Escoge tú. Solamente dos de ellas. Una fuerte, que dé bien el tono y las expresiones de un hombre de corazón. Bien en la pelea. Bien en cualquier otra acción violenta, como cuando se precipita hacia las heridas y a la muerte. O cuando ha caído en alguna desgracia, y en todas esas ocasiones recibe con fuerza y sin cejar los embates de la suerte.
otra, más tranquila, propia de las acciones apacibles y completamente voluntarias, que convenga al estado del hombre que invoca a los dioses, ora, instruye, aconseja a los demás y accede a sus ruegos, da oídos a sus lecciones y pareceres, sin que se engañe nunca en ello, que, finalmente, lejos de desvanecerse con sus triunfos, comportarse cuerda y moderadamente, y parece contento siempre con lo que le ocurre. Resérvanos esas dos armonías que expresarán el carácter del hombre sensato y esforzado en las acciones voluntarias o involuntarias, en la favorable o en la adversa fortuna. Las armonías que me pides son justamente las dos últimas que te he dicho. No tendremos, pues, que entendérnoslas en nuestros cantos y nuestra melodía, con instrumentos de numerosas cuerdas y de diversas melodías. No, por cierto, ni sostendremos fabricantes de triángulos de péctida, ni de otros instrumentos de muchas cuerdas y de varias armonías. No lo creo. ¿Admitirás en nuestra república a los que hacen flautas y a los que las tañen? ¿No equivale ese instrumento también a los que mayor número tienen de cuerdas y a los que todos los sones dan? ¿Qué son, sino imitaciones de la flauta? No más que eso. Así que damos la lira y el laúd para la ciudad y el pífano para los campos a la manera de los pastores. Así resulta, evidentemente, de canto no acabamos de decir, de cuánto acabamos de decir. Por otra parte, mi querido amigo, nos hacemos mal en preferir a Apolo, a Marcias y a los instrumentos de que aquel dios es inventor. ¿A los del sátiro? Ciertamente no. Por el perro, que bien que hemos reformado, sin percatarnos de ello, el estado que, por lo que hace un instante decíamos, rebosaba de delicias, y cuerdamente hemos procedido al hacerlo así, acabemos de reformarlo por completo, y digamos del ritmo lo mismo que de la armonía, esto es, que hay que desterrar de él la variedad y la multiplicidad de medidas, buscar ritmos que expresan el carácter del hombre sensato y valeroso, y una vez que los hayamos hallado, ajustar el número y la armonía a las palabras, y no las palabras al número y a la armonía. A ti incumbe decirnos cuáles son esos ritmos, cómo hiciste con las armonías. No es para mí cosa fácil complacerte. Sin dificultad, puedo decirte que todas las medidas se reducen a tres tiempos, así como todas las armonías resultan de cuatro tonos principales. Pero lo que no podré decirte es qué medidas sean las que convengan a los diferentes caracteres que quieran expresarse. Más adelante, examinaremos con Damón, célebre músico, maestro que fue de Pericles. Músico maestro que fue de Pericles. ¿Qué medidas son las que expresan la bajeza, la insolencia, el furor y los demás vicios, así como los que convienen a las virtudes opuestas? Creo haberle oído bastante confusamente de ciertos metros que denominaba Enoplo, dáctilo heroico, y que componía, no sé bien cómo, por medio de largas y breves, de otro que estaba compuesto de una breve y una larga, y al cual llamaba Yambo, si no me engaño, y no sé de cuál otro el que daba nombre de troqueo, y que convenía en una larga y una breve. Asimismo observé que en algunas ocasiones probaba o censuraba tanto cada metro como el mismo ritmo, o un no sé qué, que resulta del uno del otro, porque no puedo decirte bien de qué se trata. Pero dejemos esto, como ya dije, para discutirlo con Damón. Me parece que esta discusión requiere mucho tiempo. ¿A ti qué te parece? Creo lo mismo que tú. Por lo menos podrás decirme que se haya agradado, que se haya agrado ahí donde hay belleza en el ritmo, y de lo contrario del agrado donde quiera no exista esa belleza. Sin duda, pero la belleza del número, así como la armonía, acompaña por lo común a la belleza de las palabras, porque como hace un instante decíamos, el número y la armonía se han hecho para las palabras y no las palabras para el número y la armonía. Es evidente que uno y otra han de ajustarse al discurso, pero no expresan el género de la dicción y el propio discurso del carácter del alma. ¿Sí? ¿Y todo lo demás acompaña al discurso? Sí. Según esto, la belleza, la armonía, la gracia y el número del discurso son expresión de la bondad del alma. Yo no entiendo por esto la estupidez que suele llamarse, suavizándolo, bondad de condición. Aludo al carácter de aquella alma, de aquel alma cuyas costumbres son realmente hermosas y buenas. ¿Verdad dices? ¿No deben aplicarse a nuestros jóvenes guerreros a adquirir todas esas cualidades si quieren cumplir a conciencia con sus deberes? Indudablemente.
Tal es, a menos, el objetivo de todas las artes, de la pintura, de la escultura, del bordado, de la arquitectura y de la propia naturaleza en la producción de las plantas y los cuerpos. La gracia o la falta de gracia se encuentran en sus obras, y así como la falta de gracia, de número, de armonía, suele ser indicio del mal espíritu y pésimo corazón, así las cuestiones opuestas son imagen y expresión de un espíritu y de un corazón bien hechos. Así como dices, bastará pues con que vigilemos a los poetas y que les obliguemos a que nos ofrezcan en sus versos modelos de buenas costumbres, o a que, de lo contrario, no escriban. No será necesario, a más de eso, que tengamos ojo a los demás artistas y los impidamos que nos den, así en pintura como en arquitectura, o en cualquier otro género, obras que carezcan de gracia y de corrección, de nobleza de proporciones. Y en cuanto a aquellos que no pueden hacerlo de otra manera, no les prohibiremos que trabajen entre nosotros, por temor a que los guardianes de nuestra república, criados en medio de estas viciosas imágenes, como en malos pastos, y nutriéndose, por decirlo así, de esa contemplación, día tras día, contraigan de resultas de ello, y sin advertirlo, algún vicio en su alma. Necesitamos, por el contrario, buscar artistas hábiles, capaces de seguir las huellas de la naturaleza de lo bello y de lo gracioso, para que nuestros jóvenes, criados entre sus obras como en un ambiente puro y sano, reciban sin cesar de ellas saludables impresiones por ojos y oídos, y que desde la infancia todo les mueva insensiblemente a imitar, a amar lo hermoso y establecer entre ello y ellos mismos un perfecto acorde. No habría nada mejor que semejante educación. No obedece a esta misma razón, mi querido Glaucón, el hecho de que sea la música parte principal de la educación, porque el número y la armonía, al insinuarse desde muy temprano en el alma, se apoderan de ella y hacen penetrar en su fondo, en pos de sí, a la gracia y a lo hermoso, cuando se da esa parte de la educación como debe darse. Mientras, ¿qué ocurre todo lo contrario cuando la descuidamos? Y no será más de eso, porque un joven educado como es debido en la música, discernirá con toda precisión lo que haya de imperfecto y de defectuoso en las obras de la naturaleza y del arte, y recibirá de ello una impresión justa y enojosa. Y por lo mismo, alabará arrebatadamente lo que observe es de hermoso, le dará cabida a su alma, hará de ello su alimento, y con esto se formará para la virtud. Mientras que, por otra parte, sentirá desprecio y aversión naturales hacia aquello que se encuentre de vicioso. Y eso, desde su más tierna edad, antes de ser iluminado por las luces de la razón, apenas llegue a la cual se abrazará con ella en virtud de la secreta relación que habrá establecido la música entre la razón y él. Estas son, a mi ver, las ventajas que nos proponemos conseguir al educar a los niños por medio de la música. Del mismo modo, pues, que nos hayamos suficientemente instruidos en lo que se refiere a la lectura hasta que ninguna combinación de letras elementales en todas las palabras, largas o breves, sin dejar que una se nos escape, y que nos aplicamos a reconocer donde quiera que las hallemos estas letras, porque sin eso, nunca llegaríamos a ser gramáticos. Verdad es. Lo mismo, igualmente que, si conocemos las letras en sí mismas, jamás conoceremos la imagen de que esas letras veamos representadas en aguas y en los espejos, siendo como son una y otra cosa objeto de la misma ciencia y del mismo estudio, indudablemente. Pues no podría yo decir a sí mismo, por los dioses inmortales, que jamás seremos músicos excelentes, así nosotros como los guerreros que nos proponemos formar, si no nos familiarizamos con la idea de la templanza y de la fuerza, de la generosidad, de la grandeza del alma y de las demás virtudes hermanas de esas ideas que nos ofrecen en mil diversos objetos y al primer golpe de vista, sabemos distinguirlas, así ellas como sus imágenes, donde quiera que se encuentren, ya sea en grande y en pequeño, sin desdeñar nunca ninguna de ellas, y convencidos, cualquiera que sea la forma en que se presente, de que constituyen el objeto de la misma ciencia y del mismo estudio, no puede ser de otra manera. Y no sería el espectáculo más hermoso para quien quiera que pudiese contemplarlo, el de un arma y un cuerpo igualmente hermosos, unidos entre sí, y en los cuales se hallasen en perfecto acuerdo todas las virtudes? Claro que sí. Pero aquello que es hermoso es, a la vez, sobremanera amable. Sin duda, quien sea, pues, realmente músico, no podrá menos de amar a aquellos a quienes encuentre ese hermoso acorde, pero no amará a aquellos en quienes no lo encuentre. Sin ese defecto de acorde reside en el alma, convengo en ello, mas si solamente se diese en el cuerpo, no por eso dejará de amarlo el músico. Bien veo que has amado o que amas ahora a alguna persona de ese género, pero dime,
¿Pueden darse juntos la templanza y el placer excesivo? ¿Y cómo quieres que eso pueda ocurrir? Si el exceso de placer no turba menos el alma que el exceso de dolor. Se da, cuando menos, el placer excesivo en las demás virtudes. Tampoco. ¿No concuerda más bien con el arrebato con la licencia? Con eso sí. ¿Conoces algún placer mayor y más intenso que el del amor sensual de para? No. Ni siquiera conozco otro tan furioso. Por el contrario, o el amor conforme a razón, es amor sensato y mesurado, a lo hermoso y honesto. Así es. No hay que dejar, pues, que a este juicioso amor se llegue a nada, que tenga parte de furioso, de disoluto. No. Por ende, la voluptuosidad sensual no debe ser admitida en él. Y en aquellos que se amen con amor juicioso deberán desterrarla en absoluto de su trato. En efecto, Sócrates, deben excluirla por completo. Según eso, en el estado cuyo plan trazamos aquí, dispondrás mediante ley expresa que las señales de devoción que el amante dé al ser amado sean de la misma índole que las de un padre a su hijo, y que sean con fines honestos, de suerte que en el trato que en el amante mantenga con aquel a quien ama, jamás de pie a que se sospeche que ha ido más de lejos. De no ser así, será notado de indelicado y falto de educación. Consiento en ello. ¿Te parece que aún nos quede algo por decir acerca de la música? A lo menos, nuestro discurso ha acabado por donde debía acabar, puesto que toda conversación sobre la música debe llevar al amor a lo hermoso. ¿No es eso? En efecto. Fíjate que te confieso que aunque tiene muchas ideas en las que me gustaría como que... Pues sí, güey, dar mi opinión. Siento también que vale la pena mejor hacerlo hasta el final del libro. Bueno, del libro tercero, del libro cuarto, el segundo, así. Porque como que van viajando entre ideas, güey. Me gusta mucho la manera como tan atención dispersa en la que van como atacando las cosas. Pero también me gusta un chingo como este personaje de Platón, o bueno, como Platón, también tiene esta capacidad como de dejarlos volar. ¡Ah, qué bonito es volar! Pero también de regresarlos, ahora sí que darles cuerda, dejarlos irse como papalotes y después, mira, traerlos de regreso como a las ideas que él quiere, güey, ¿no? Y cómo él va manejando la conversación en base a lo que él quiere que vaya llegando la conversación. Esa parte me parece también como muy bonita, güey. Continuemos. Por cierto, besos, pónganselos en donde quieran. Amigos músicos, son la onda. Sin ustedes, la vida no sería la misma. Después de la música, formaremos a nuestros jóvenes en la gimnástica. Sin duda. Menester es, pues, que se apliquen seriamente de ella desde muy temprano, y tanto como su vida dure. He aquí mi pensamiento en este respecto. Mira si ese también es el tuyo. A mi parecer no es el cuerpo por bien constituido que es. No es el cuerpo por bien constituido que esté el que torna buena la alma con su virtud, sino que es el alma, por el contrario, cuando es buena, la que da al cuerpo mediante su propia virtud toda la perfección de que aquel es capaz. ¿Qué te parece a ti de eso? Soy de tu mismo sentir. Por tanto, si después de haber cultivado el alma con mayor cuidado, la dejáramos, el de formar el cuerpo, contentándonos con indicarle de qué manera habrá de proceder para ello, por no extendernos demasiado, ¿no haríamos bien? Sí, por cierto, y hemos prohibido la embriaguez a nuestros guerreros, porque a nadie menos que a un guardián conviene embriagarse y no saber ni dónde se encuentra. Ridículo sería, en efecto, que un guardián necesitase a su vez ser guardado. Por lo que quiere a la alimentación se refiere, ¿no son nuestros guerreros atletas destinados al más grande de los combates? Sí. ¿Les convendría el régimen de los atletas comunes? Quizás sí. Ese régimen de demasiado al sueño y que hace a que la salud dependa de los menores accidentes. ¿No ves que los atletas se pasan la vida durmiendo y que poco a poco que se aparten del régimen que les está prescrito caen en peligrosas enfermedades? Casos de eso vemos todos los días. Necesitaremos un régimen menos escrupuloso para los atletas guerreros, que habrán de estar, como los perros, alerta siempre, viéndolo y oyéndolo todo, cambiando a menudo en el ejército de alimento y de bebida, sufriendo el frío y el calor, y han de tener, por tanto, un cuerpo a prueba de todas las fatigas. Ese güey está hablando de un mexicano, güey. Pienso lo mismo que tú. La mejor gimnástica no es la hermana de la música simple que hace un momento hablábamos. ¿Cómo dices? Entiendo una gimnástica sencilla, moderada, tal cual debe ser, especialmente para guerreros. ¿En qué consiste? Puede aprenderse en Homero. Ya sabes que en la mesa de los héroes no se sirve nunca pescado.
no obstante de hallarse acampanados cerca del Helesponto, ni carnes cocidas, sino únicamente asadas. Aliño cómodo para gente de guerra, a quien resulta más fácil hacer cocer inmediatamente en el fuego la carne que ha de comer, que no llevar a la sazga de sí toda una batería de cocina. Convengo en ello. Tampoco creo que haga mero mención de guisado alguno. No saben los propios atletas que deben de abstenerse de ello si quieren conservar su salud. Sí que lo saben, y se abstienen de los tales guisados. Pero si en ese género de vida te agrada, no hallarán aprobación en ti los festines de Siracusa, ni la variedad de guisos tan de moda en Sicilia. No, en efecto, repruebas a sí mismo las golosinas tan buscadas de la pastelería ática. Sí, con razón puede decirse que la multiplicidad de manjares es respecto de la gimnástica lo que para la música es una melodía que entra en todos los tonos y todos los ritmos. Justísima me parece la comparación. Aquí la verdad. Aquí la variedad produce el desorden. Ahí engendra la enfermedad. En la música, la sencillez hace prudente y discreta el alma. En la gimnástica, hace sano el cuerpo. Muy cierto. Y en un estado en que reinen las enfermedades y el desorden, ¿no serían necesarios bien pronto los tribunales y los hospitales? ¿Y no gozarían de rápido favor la medicina y el curanderismo, cuando un gran número de ciudadanos bien nacidos cultiven una y otro con ardor? Sin duda. Hay señal más cierta de mala educación en un estado que la necesidad de médicos y de jueces hábiles, no solo para los artesanos y para el pueblo bajo, sino incluso para los mismos que se las dan de haber sido educados como hombres libres. ¿No es cosa vergonzosa e insigne, prueba de ignorancia, verse obligado a recurrir a una justicia de prestado por no ser uno mismo justo e instituir a los demás por señores y jueces de nuestro derecho? No hay cosa que más vergonzosa sea, pues no es más vergonzoso todavía no solo pasarse la vida en los tribunales siguiendo y sosteniendo litigios, sino conocer tampoco lo que es el verdadero método, que se tenga por tal la propia habilidad para el enredo, como si fuese cosa digna de estimar, conocer todos sus manejos y argucias, y recurrir todo género de subterfugios para sustraerse a legítimas persecuciones, en ocasiones a que solo se trata a menudo del más vil interés. Y esto, por no ver que es infinitamente más hermoso y ventajoso comportarse de tal suerte que no haya necesidad de un juez que se duerme a cada paso. Aún eso es más vergonzoso, en efecto. Es más vergonzoso, o es menos vergonzoso, aludir a cada paso al médico en salvo, al médico salvo en caso de heridas o de alguna dolencia producida por la estación, y llenarse el cuerpo de humores y vapores como las marísimas, con la molla existencia que hemos descrito, y obligar a los discípulos de Esculapio a que inventen para esas enfermedades de los nombres nuevos de fluxiones y flatos. Verdad es que esas palabras son nuevas y extraordinarias, y desconocidas, me parece. En tiempos de Esculapio, lo que así me mueve a creerlo, es que sus dos hijos, Malecón y Podalaria, que se hallaron en el sitio de Troya y que estaban presentes cuando una mujer dio a Eurípilo, herido, una poción compuesta de vino de Pramia, de harina y de queso, todas ellas indicadas para producir la pituita, no censuraron a la mujer que les presentó semejante poción, ni a Patroclo, que vendó la herida. Extraña bebida era esa, sin embargo, para un hombre que se hallaba en tal estado. Los invito a pensar cómo personajes como Patroclo, güey, pueden romper la barrera del tiempo y del espacio. Y aunque muy seguramente el 99.9% de la población que grita ¡Patroclo! Y hace sus videos con el nombre de Patroclo, güey, no tiene ni la más remota perra idea de que viene de este libro. Por eso es importante la gente como tú, querido amigo, querida amiga, y tú que estás en medio. Por eso es importante la gente como tú que sepa y que les explique esta bola de nacos de dónde vienen todos los personajes que admiran. Perdón. Muchísimas gracias a ti por venir. Salud. Ya no sé dónde me quedé para andar haciendo de pedo como siempre. Extraña bebida era esa, sin embargo, para un hombre que se hallaba en tal estado. No pensarías así, parases, mientes en que, antes de Heroico, los discípulos de Esculapio no conocían esa forma tan de moda hoy,
de llevar como de la mano las enfermedades? Heródico había sido maestro de gimnasio y como se volviese achacoso con los años, hizo de la medicina y de la gimnástica una mezcla que se sirvió primero para atormentarse a sí mismo y luego para atormentar a otros muchos. Como así, procurándose una muerte lenta, como quiera que su enfermedad fuese mortal y no pudiese curarle por completo, se obstinó en seguirla paso a paso, descuidando todo lo demás por conceder a su mal todos sus cuidados y estar en punto devorado de inquietudes a poco de que se desviase de su régimen. De inquietudes, de manera que a fuerza de industria y de cuidados llegó a viejo, arrastrando una vida moribunda. Buen servicio le prestó a su arte. Ni más ni menos que el que se tenía merecido por haber ignorado que si el Esculapio no transmitió a sus descendientes ese método de curar enfermedades, no fue por ignorancia ni por falta de experiencia, sino por saber que todo estado bien ordenado, cada cual tiene su empleo propio que ha de desempeñar y que nadie tiempo tiene. Que nadie tiene tiempo para pasarse la vida enfermo y recibiendo cuidados. Nosotros mismos sentimos lo ridículo de semejante exceso en la gente que trabaja, mas no lo echamos de ver en los ricos y en los que pasan por ser dichosos. ¿Quieres decirme cómo puede ser eso? Sí. Si un carpintero se encuentra enfermo, pide al médico un vomitivo o un purgante, o si es preciso, que emplee el hierro o el fuego. Mas si le prescriben un largo régimen y tiene que ponerse en torno a la cabeza blandas compresas y todo lo que a esto sigue, bien pronto dirá que no tiene tiempo de estar enfermo y que le trae más a cuenta morirse que renunciar a su trabajo para ocuparse exclusivamente de su mal. Tras esto, despedirá a su médico y volviendo a hacer su acostumbrada vida, o bien recobrará la salud y se dedicará a su oficio, o bien, si su cuerpo no puede resistir el esfuerzo y la enfermedad, la muerte vendrá en su auxilio y le sacará del apuro. Esta forma de tratar las enfermedades parece convenir en efecto a semejante clase de gente. ¿Y por qué eso, si no? ¿Porque tienen un oficio sin cuyo ejercicio no pueden vivir? Sin duda. Si lo hiciéramos de esa manera, güey, seríamos mucho más fuertes y necesitaríamos mucho menos medicina. Pero pues... pobrecitas de las farmacobiologías, güey, de las mega empresas millonarias que te venden pastillitas de vitamina D, que es lo que te da cuando te da el sol, güey. Se morirían de hambre toda esa gente, o sea, pobrecita, güey. Sin duda. Mientras que el rico, según se dice, no tiene empleo alguno al que no pueda renunciar sin renunciar por esto a la vida. Eso dicen. Pues qué, ¿no admites aquello que dice Foclícides que... debe cultivarse la virtud cuando se tiene con qué vivir? Creo que debe cultivarse en efecto, aunque no se tenga con qué vivir. No discutamos a Foclides la verdad de esa máxima, pero veamos por nuestra cuenta si el rico debe practicar la virtud, y si le es imposible vivir cuando no la practique, o si la manía de alimentar en sí mismo la enfermedad, que impide al carpintero y a los demás artesanos dedicarse a su oficio, impide igualmente al rico cumplir el precepto de Foclides. Sí que se lo impide, por Zeus. A lo menos, no hay nada que oponga a ello más obstáculos que este desapoderado cuidado del cuerpo, que excede de las reglas de la gimnástica, porque es, en efecto, enojosísimo así para la administración de los negocios domésticos como para la de los públicos, tanto en la guerra como en la paz. Pero lo peor y más molesto es ser incompatible con el estudio de ninguna ciencia, con la meditación y con la reflexión. Témese a cada paso dolores de cabeza y vaídos, que no dejan de ser atribuidos a la filosofía, de modo que... donde quiera que se dé este cuidado del cuerpo, impide ejercitarse en la virtud y distinguirse en ella, puesto que cree uno estar siempre enfermo y no deja de quejarse de su mala salud. Por fuerza, ha de ser así. ¿Cómo también está muy interesante, güey? Paréntesis cultural. Hace mucho que no hacíamos un paréntesis cultural, acéptenlo. Como este concepto ya del que tiene mucho, el que no tiene y el que tiene menos ya existen, güey, ¿no? Como y además ya lo conocemos como lo conocemos hoy, güey. Yo siempre he tenido la tesis, la teoría, ¿no? Porque no es tesis, más bien, yo siempre he tenido la teoría de que no hemos salido de la Edad Media, güey. O sea, estamos viviendo una segunda etapa de oscurantismo, se los prometo, se los juro, y la historia se encargará de darme la razón, güey. Guarden este tuit, güey. Y cuestiones como el internet, güey, como el famosísimo, la aplicación esa que quieren banear en Estados Unidos, porque si la digo me censura YouTube.
Están fungiendo, güey, como lo que fungió las cruzadas, güey. Como este intercambio cultural tan grande e imparable que nos permite a nosotros, los humanos corrientes y comunes, más comunes que corrientes o más corrientes que comunes. Porque acuérdense siempre que sin corriente no hay ambiente. ¿Qué? No quiero apagar la cámara para recordarme qué estaba diciendo, güey. Vale, verga. Ah, como este concepto del rico ya existía, güey. Y lo que sí los quiero invitar a que piensen en este momento de paréntesis cultural antes de cortar el video y seguir leyendo. La democracia que tenemos hoy es igualita a la de ellos. Nada más que con ellos no había una sociedad, comillas, comillas, como en este momento, igualitaria, cierro comillas, porque en realidad no somos iguales. La sociedad y el tema de las castas y las clases sociales nunca ha dejado de existir, güey. Pero la democracia patricida con la que vivían estos cabrones era que si vivían 100 personas en una comunidad, güey, 10 eran ricos, ¿no? O bueno, eran los hijos del patriarca o la familia poderosa acaudalada, güey. Para esos 10 personas era la democracia, güey. Entonces la votación, güey, la cantidad de votos que se contaban de una población completa eran 10, no 100. Pónganse bien verga porque nuestra democracia es muy parecida a la de ellos. ¿Por qué crees que tienen este discurso, güey? Los partidos políticos tan piteros que tienen siendo los mismos de siempre y la gente sigue votando por ellos porque las máquinas de propaganda eran lo que prometían. Fíjate cómo ellos son los que traen este discurso de que hay votos que son más valiosos que otros. Eso viene desde aquí, miñero. Porque sí, güey, en efecto, el César y sus patricios, porque así se llamaban, güey, el César y sus patricios eran los que tenían los votos, güey. Entonces, güey, no es mamada. En un pueblo donde viviera 1 millón de personas, había 1,000 patricios, güey. Y la democracia giraba alrededor de esos 1,000 patricios nada más, güey, y el César. Pero el César no votaba, güey, porque pues sería como decirle a Dios, el papá de Jesucristo, que viniera a hacer un milagro. O sea, güey, no se puede, güey. Está muy ocupado, no existe. Son cuentos para niñas, güey. Gracias. Cerremos este paréntesis cultural y continuemos por Zeus. Bueno, no, por Tlaloc. Digamos, pues, que esas son las razones que han movido a Esculapio a no prescribir tratamiento alguno para aquellos que, siendo de buena complexión y llevando vida frugal, son sorprendidos por alguna enfermedad pasajera, y que se ha limitado a recomendar pociones o incisiones sin aconsejar ningún cambio en el modo de vida acostumbrado, para que con ello no sufriese prejuicio alguno la República. Respecto a los cuerpos radicalmente enfermizos, no ha estimado conveniente tratar de prolongar su vida y sus sufrimientos con un régimen seguido, con remedios internos o externos, aplicados adrede, ni ponerles en condiciones de que diesen al Estado súbditos que se asemejasen a ellos. Ha creído, en fin, que no debe medicinarse a aquellos que, por su mala constitución, no pueden llegar al común término de la vida señalada por la naturaleza, porque lo contrario no sería provechoso para ellos mismos ni para el Estado. Conviértese Esculapio en un político, lo que era evidente, y prueba de ello lo tenemos en sus hijos. ¿No ves que, portándose valerosamente en el sitio de Troya, han seguido, en la práctica de su arte, las reglas que acabo de decir? ¿No recuerdas que cuando Menelao fue herido por un saetazo por Pándaro, se contentaron con exprimir la sangre de la herida y aplicar a esta salutíferos remedios? Sin prescribirle, ni más ni menos que eurípilo, que había de beber o comer después. Sabían que bastaba con remedios simples para curar a unos guerreros que, antes de ser heridos, eran sobrios y estaban dotados de un buen momento, aun cuando en aquel mismo momento hubiesen tomado el brebaje del que hemos hablado. En cuanto a los que estos sujetos a enfermedades y a la intemperancia, no creyeron que fuese de interés suyo ni de interés público prolongarles la vida, ni que se hubiese hecho para los tales la medicina, ni que hubiera que cuidarse de ellos, aun cuando fuesen más ricos que el propio Midas. Cosas portentosas dices de los hijos de Esculapio. ¿Saben que también vale la pena que pensemos, güey, cómo Platón, güey? Porque hace ratito le andaba diciendo Sócrates, me disculpo. Cómo Platón, güey, habla de todas estas cosas que hoy
son como una ley, ¿no? O se nos invita a que leamos y que conozcamos y que la verga. Pero a la vez, güey, se nos niega o se nos dice que cuestiones de la Ilíada y de la Odisea no pasaron. Cuando este culero las utiliza para explicar y hacer cosas referentes a su época, güey. Entonces, es un poquito como el tema prehispánico, ¿no? Utilizamos ciertas cosas del libro. Ah, pero hay unas cosas que sí no son ciertas, solo las que nos convienen. Pues no mames, güey, eso no se puede, es todo o nada, güey. O sea, no te pueden meter nada más la puntita, hijo. Te la van a dejar ir toda. Digamos, pues... Ah, no. Nada digo que vaya contra la verdad. Sin embargo, los poetas trágicos y Píndaro no son de nuestro modo de ver. Dicen que Esculapio era hijo de Apolo y al mismo tiempo que se dejó llevar a peso de oro a curar a un hombre rico atascado de una dolencia mortal y que por esa razón fue eliminado por el rayo. Pero nuestra parte, con arreglo de lo que antes hemos establecido, no concederemos ninguna fe a las dos partes de ese relato. Si Esculapio era hijo de un dios, diremos mal podría ser codiciado de una sórdida ganancia. Y si era codicioso, no era hijo de un dios. Tienes razón, Sócrates, pero dime, ¿no debería estar provisto de buenos médicos nuestro estado? Y esos médicos, ¿cómo habrán de poder llegar a ser buenos si no es tratando toda clase de temperamentos, buenos y malos? ¿Cabe asimismo ser buen juez si no se ha tratado con todo género de caracteres? Desde luego, quiero que tengamos buenos médicos y buenos jueces, pero ¿sabes qué es lo que yo entiendo por tales? No, si no me lo dices, eso voy a hacer. Pero en una misma pregunta, ¿cómo has entendido tú dos cosas por extremo diferentes? Como dices, ¿llegará a ser médico experto aquel que después de haber aprendido a fondo los principios de su arte, haya tratado, desde su juventud, al mayor número posible de cuerpos malísimamente constituidos? Y que, siendo el mismo de complexión enfermiza, haya estado sujeto a todo género de enfermedades. Porque los médicos no curan el cuerpo por medio del cuerpo, puesto que de otro modo no estarían nunca enfermos, ni accidental ni naturalmente. Ellos mismos, sino que curan el cuerpo por medio del alma, que no puede curar como es debido. Mal alguno si ella está enferma, si está enferma ella misma. Justo es que así sea. ¿Escucharon, pendejos, pendejas, maricones y mariconas? Si tu alma no está bien, tú no estás bien. Esa es la razón de todos tus males, papacito y mamacita. Mientras que el juez que tiene que gobernar por la suya el alma del otro, no hace falta que haya tratado desde muy pronto a hombres corrompidos y perversos, ni que él mismo haya comprometido, ni que él mismo haya cometido todo género de crímenes, para que pueda conocer al primer golpe de vista la injusticia de los demás por la suya propia, como al médico juzgaría por sus enfermedades las ajenas. Preciso es, por el contrario, que su alma permanezca pura, exenta del vicio, para que su bondad le haga distinguir con más seguridad lo que es justo. Por eso mismo son sencillas en su juventud las gentes de bien, y se hallan expuestas a ser seducidas por las artimañas de los malvados, porque no experimentan en sí misma nada de verdad, que con frecuencia, nada de lo que el corazón de los malvados ocurre. Es verdad que con frecuencia les ocurre ser engañadas. Así un hombre joven mal podría ser buen juez. Es preciso que la edad le haya madurado, que haya aprendido tarde lo que es la injusticia, y que la haya estudiado durante largo tiempo, no en sí mismo, sino en los demás, y que distinga el bien del mal, más por reflexión que por experiencia propia. Ese es, en efecto, el verdadero juez, sin duda. Y además, sería un buen juez como tú pedías, porque aquel que tiene el alma buena es bueno. En cuanto a los hombres astutos y maliciosos, consumados en la práctica de la injusticia, y que creen ser hábiles y prudentes, no parecen tales sino cuando se hallan con sus semejantes, porque por su propia conciencia les previene que se pongan en guardia contra ellos. Mas, cuando se encuentran con personas de bien de edad avanzada ya, entonces su incapacidad se muestra en sus recelos y suspicacias fuera de razón. Se ve que ignoran, que sean la rectitud y la franqueza, por no tener en sí por más hábiles que por ignorantes a sus ojos, y los del vulgo, es porque tienen más trato con los malos que con los hombres de bien. Cierto es eso. Lo que necesitamos por tanto no es un juez de ese carácter, sino un juez tal como empecé por pintártelo, porque la maldad no puede conocerse a fondo a sí misma, y conocer a la virtud, pero a la virtud auxiliada por la reflexión, y por un dilatado trato con los hombres, se conocerá a sí misma, y conocerá el vicio. Así la verdad destreza es patrimonio del hombre virtuoso y no del malvado. Pienso lo mismo que tú. Por consiguiente, establecerás en nuestra república una jurisprudencia y una medicina tales cuales acabamos de decir,
que se limitarán al cuidado de los que han de recibido de la naturaleza un cuerpo sano y un alma hermosa. En cuanto a aquellos cuyo cuerpo está mal constituido, se les dejará morir, y se castigará con la muerte aquellos cuya alma sea naturalmente mala e incorregible. Es lo mejor que puede hacerse por ellos y por el Estado. No cabe duda que nuestros jóvenes criados con el arreglo de los principios de la música, que en el alma hace surgir la templanza, se portarían de suerte que ninguna necesidad haya de jueces. Y si siguen las mismas reglas de la gimnástica, podrán pasarse sin médicos, salvo en caso de necesidad. Tal creo. En los ejercicios corporales se propondrán, sobre todo, aumentar su fuerza moral antes que acrecer su vigor físico, como los otros atletas que, al someterse a un régimen, solamente se proponen hacerse más robustos. Perfectamente. Y aquí me gustaría empezar algo nuevo. Discúlpenme si no les gusta, me dicen y lo dejamos de hacer, güey. Pero siento que mucha gente nos escucha nada más para dormir. Entonces, si estás despierto, güey, hasta la fecha, me gustaría ver qué piensan sobre esto justo de lo que estamos hablando, porque para mí siempre ha sido algo como súper polémico. ¿Por qué como sociedad, güey, dedicamos tantos recursos a la gente que no funciona? Ahí lo voy a dejar porque la neta puede ser algo súper polémico y sí me gustaría abrir el debate con ustedes y que podamos discutir esto, güey, de manera correcta o incorrecta, mentándonos la madre, faltándonos al respeto o de una manera educada, como ustedes quieran. Ustedes ponen las reglas, yo solamente contesto. Pero sí me gustaría, güey, que si ya llegaste a este punto en el video, me digas qué piensas, güey. Es importante que una sociedad cuide a todos los, como dicen ellos, deformes, enfermos de mente, y los que son como corporalmente más débiles. O como sociedad, güey, deberíamos de buscar una solución más expedita, aprovechándonos de nuestra tecnología para evitar que este tipo de seres o entes tengan una vida llena de sufrimiento y sus familias tengan una vida llena de carga, ¿no? Yo sé que es un tema muy polémico, güey, no quiero que suene tan mal, pero sí me gustaría saber su opinión al respecto, la neta, güey. ¿Crees, mi querido Glaucón, como otros muchos, imaginan que la música y la gimnástica hayan sido instituidas para formar el alma, la una y la otra para formar el cuerpo? ¿Por qué me haces esa pregunta? Porque me parece que una y otra han sido instituidas principalmente para el bien del alma. Pues ¿cómo? ¿Has reparado en la disposición del carácter de aquellos que toda su vida se aplican en la gimnástica o en la música? ¿Qué es lo que tienen? ¿Has reparado, digo, en que unos son rudos e intratables y otros muelles y afeminados? Tengo observado, en efecto, a que los que se dedican exclusivamente a la gimnástica les queda como consecuencia de ello demasiada rudeza, y los que solo han cultivado la música se unen en una blandura y molicie que no les honra principalmente, y sin embargo esa rudeza solo puede provenir de un natural ardiente y lleno de fuego que, de ser bien cultivado, daría fruto de valor, pero que manteniendo en tensión excesiva degenera en rudeza y aún en brutalidad. Tal creo, y de dulzura no es señal de un carácter filosófico, que si se relaja con exceso, se convierte en molicie, pero que cultivado como es debido, pasa a ser cortesía y dignidad. Es cierto. Queremos, por tanto, que nuestros guerreros reúnan a la vez esos dos caracteres. Sí, preciso es, pues, que hallemos modo de concordarlos. Sin duda, porque su acorde hace el alma, pues, valerosa y moderada. En efecto, luego cuando un hombre entregándose por entero a la música, especialmente a la que a esas armonías dulces, muelles y quejumbrosas, la deja de que se insinúe y fluya dulcemente en su alma por el carnal del oído, y pasa toda su vida contando y dejándose hechizar por la hermosura del canto. ¿No es cierto que el primer efecto de la música es adulcigar su ánimo, al modo casi que se ablanda el hierro, y maleabilizar la inflexibilidad de antes le hacía inútil o difícil trato? Mas si sigue dándose a la música sin tregua, ese mismo ánimo se disuelve y se funde poco a poco en su alma. Finalmente se enerva, y ya no es más que un guerrero sin corazón. Bien dices. En efecto, no tardará en producirse como nuestro hombre haya recibido de la naturaleza un alma blanda. Y si es naturalmente valeroso su dolor, al debilitarse, truécase en arrebato, irritándose o aquilatándose, por la menor causa. En lugar de ser valeroso, será irisuto, atrabilario y colérico. Cierto es eso. Que ese mismo hombre se aplica a la gimnástica, que se ejercite, que coma mucho y que descuide por entero la música y la filosofía, y no adquirirá con todo eso su cuerpo más fuerzas, no será más osado, más valeroso y más intrépido que antes, sin duda. Pero no, si no sabe de nada más que eso, si no mantiene comercio alguno con las musas,
su alma, aun cuando tuviese algún deseo de aprender, como no estará cultivada por ninguna ciencia, por ninguna investigación, por ninguna conservación, por ninguna conversación, por ninguna parte de la música, en fin, no se tornará insensiblemente débil, sorda y ciega, debido al escaso cuidado que se toma por despertar, mantener y desarrollar todas sus propias facultades. Así debe ser, pues ya la tienes convertido en un enemigo de las letras y de las musas. Ya no seguirá el camino de la persuasión para alcanzar sus fines, sino que, semejante a una bestia feroz, empleará en toda ocasión la fuerza y la violencia. Vivirá en grosería e ignorancia, sin gracia ni armonía. Tal como dices es. Híjole, güey, me suena un chorro a la sociedad en la que vivimos, la neta, güey. La neta, se cuenta que están describiendo a mis chamacos de secundaria, güey. Los niños no saben hacer otra cosa más que patear un puto balón, güey. Tal como dices es. Así no, para cultivar el alma y el cuerpo, pues si ese último saca algún provecho de ello, es solo indirectamente, sino para cultivar solo el alma, y perfeccionar en ella el valor y la cordura. Han otorgado los dioses al hombre la música y la gimnástica, para que los acuerde entre sí, tendiéndolos y aflojándolos oportunamente, y en un justo grado, así parece. Por tanto, aquel que ha encontrado el temperamento justo de estas dos artes, y que las aplica como es debido a su alma, ese merece mucho más del hombre el nombre de músico, y posee mejor la ciencia de los acordes que aquel cuyo arte se limita a templar las cuerdas de un instrumento. Evidentemente, mi querido Sócrates. Evidentemente, querido Sócrates. Ya decía yo que el nombre de Sócrates me sonaba en este libro por alguna razón. Nuestra república, amado Glaucón, ¿podrá perdurar si no tiene en su frente a un hombre de este carácter que la gobierne? No, es absolutamente preciso que cuente con un hombre así. Pues ahí tienes, sobre poco más o menos, acabada la educación de nuestros jóvenes, porque inútil sería que nos extendiésemos aquí sobre lo que se refiere a la danza, a la caza, a las luchas gimnásticas y a los combates a caballo. Es evidente que en todo eso hay que seguir los principios que ya hemos establecido, y no será difícil trazar las reglas de tales juegos. No creo, en efecto, que sea cosa demasiado ardua. Veamos pues, ¿qué es lo que nos falta por ordenar ahora? ¿No es acaso la elección de quienes deberían mandar y quienes obedecer? Sí, claro. Parece que habrán de mandar los ancianos y los jóvenes obedecer. Indudablemente. ¿Y qué habrá de escoger? Entre los ancianos a los mejores. Sí. ¿Cuáles son los mejores labradores? Sin duda los que más entienden la agricultura. En efecto. Pues si hemos de coger también a los jefes de los mejores guardianes del Estado, escogeremos aquellos que en más alto grado posean las cualidades de guardianes excelentes. Ciertamente. Para eso hace falta que, a más que a la prudencia y a la energía necesarias, tengan mucho el celo del bien público, sin duda, y estimamos en más aquellas cosas cuyos intereses son inseparables de los nuestros, de cuya buena o mala fortuna estamos convencidos de que depende nuestra felicidad o nuestra desdicha. Verdad es. Escojamos pues de todos los guardianes, aquellos que despasando la vida, que después de maduro examen, nos haya parecido que han pasado la vida preocupándose de hacer aquello que redundaba en provecho público a juicio suyo, y a quienes nada tuvo jamás fuerza bastante para moverles en obrar en contra de los intereses del Estado. Esos son, ciertamente, lo que nos convienen. Creo que será provechoso seguirles en las diferentes edades, observar si han permanecido en punto fieles a esas máximas, y si no les han hecho nunca perder de vista la obligación de obrar en pro del bien público, el soborno o la coacción. ¿Y cómo habrían de perder de vista esta máxima? Voy a explicártelo. Las opiniones surgen de nuestro espíritu de dos distintas maneras, o bien voluntariamente, o bien a pesar nuestro. Voluntariamente renunciamos a opiniones falsas cuando alguien nos desengaña. Abandonamos a pesar nuestro aquellas que son verdaderas. Concibo fácilmente el primer punto, pero no comprendo el segundo. ¿Por qué no? No te cabe en la cabeza que los hombres renuncien al bien de pensar, al bien a pensar suyo y al mal voluntariamente. ¿No es un mal desviarse de la verdad y un bien dar con ella? ¿No es dar con ella tener opinión justa de cada cosa? Tienes razón. Ahora comprendo que los hombres renuncien a pesar suyo de las opiniones verdaderas. Esa calamidad no puede, pues, ocurrirles más que por sorpresa, por hechizo o por violencia. No te entiendo. Me sirvo por las tazas de expresiones trágicas, oscuras. Por sorpresa, entiendo la disuasión y el olvido.
Esta es obra del tiempo como aquella lo es de la razón. ¿Me entiendes ahora? Sí. Por violencia entiendo la pena y el dolor que obligan a uno a cambiar de parecer. Eso sí. Eso sí que lo entiendo. Y tienes razón. Creo que verás fácilmente que el hechizo obra sobre aquellos que cambian de opinión, seducidos por el incentivo del placer o por medio a algún mal, o por miedo a algún mal. Sin duda, y puede considerarse como hechizo todo aquello que ejerce ilusión sobre nosotros. A nosotros, pues, corresponde observar, como hace un instante te decía, a los que más fieles se muestren a la máxima de que debe hacerse todo aquello que resulte ser de utilidad pública, probándolos desde niños, poniéndoles en circunstancias en que puedan más fácilmente olvidar esa máxima y dejarse engañar, presentando a la imitación de los otros, aquel al que más fielmente observe dicha máxima, conservándola mejor en su memoria y siendo más difícil de seducir. ¿No es eso? En efecto, deberemos ponerles luego a prueba de trabajos, de combates, de dolor, y ver cómo aguantan todo ello. Perfectamente. Finalmente habrá que ensayar en ellos el prestigio y la seducción, haciendo con ellos en cierto modo lo que con los potros, a los cuales se expone al estruendo y al tumulto para ver si son asustadizos. Así los llevaremos cuando todavía sean muchachos, a donde se vean rodeados de objetos terribles o seductores, y probaremos con más cuidado del que se pone, para probar el oro por medio del fuego. Si en todas estas ocasiones no puede hacer nada sobre ellos el enhechizo, sí, atentos en todo punto a velar sobre sí mismos y a no desperdiciar las lecciones de su música que han recibido, deja ver siempre en su conducta que su alma está regida por las leyes del número y de la armonía y que son, en fin, tales cuales deben ser para servir provechosamente a su patria y ser útiles en sí mismos. Instituiremos por el jefe y guardián de la República aquel que en la infancia, en la mocedad y en la edad viril haya pasado por todas esas pruebas, saliendo puro de ellas. Le colmaremos de honras durante su vida y después de su muerte le erigiremos en un magnífico sepulcro, así como todos aquellos monumentos que pueden ilustrar su memoria. En cuanto a los que no poseen ese carácter, los reprobaremos. Ahí puedes ver, querido Glaucón, si no me equivoco, en suma e imperfectamente, ¿de qué manera debemos proceder para elegir nuestros jefes y guardianes? Soy de tu mismo parecer. No son esos los que debemos considerar como auténticos y los primeros guardianes del Estado, así por lo que se refiere a los enemigos como para los ciudadanos, para quitar a estos la voluntad y a aquellos el poder de dañarnos, no siendo los jóvenes a quienes damos título de guardianes, sino ministros y ejecutores de las decisiones de los magistrados? Tal creo. ¿En qué forma procederemos ahora a persuadir que los magistrados, o por lo menos a los demás ciudadanos, de alguna medida, de alguna mentira del género de las que hemos dicho, eran de gran utilidad? ¿Qué género de mentira es ese? No tiene nada nuevo. Ha nacido en Fenicia, y por lo que dicen los poetas, que parecen persuadidos de ello. Es un hecho real, que se ha dado ya en diversos lugares, pero en nuestros días no ha ocurrido, y ni siquiera sé si alguna vez llegará a darse. No es pequeña cosa hacerlo creer. No te cuesta poco trabajo decirnos de qué se trata, cuando lo habías oído. Verás que no sin razón procedo así. Habla y nada temas. Voy a decirlo. Mas en verdad que no sé dónde encuentre la audacia o las expresiones que necesito para intentar persuadir a los magistrados y a los guerreros primeramente, y luego al resto de los ciudadanos, de que solamente en sueños han recibido la educación que se les hemos dado. Que, en realidad, han sido criados y formados en el seno de la tierra. Así ellos como sus almas y cuanto les pertenece, que después de haberlos formado, la tierra, su madre, los ha dado a luz, que por tanto deben considerar a la tierra que habitan como madre y nodriza suya, defenderla contra quien ose atacarla, y tratar a los demás ciudadanos como hermanos salidos del mismo seno. No sin motivo temías cuando empezaste a contarnos esta fábula. ¿Ves por qué les interesa tanto educarnos? Educarnos de una manera diferente en la que la tierra deja de ser tu madre y tus demás compatriotas dejen de ser tus hermanos. Convengo en ello, mas puesto que he empezado en Duch, escucha lo que falta. Todos vosotros sois hermanos, les diré, pero el Dios que os ha formado ha hecho entrar oro en la composición de aquellos de vosotros que son aptos para gobernar en los demás. Así son los más preciosos. Ha puesto plata en la composición de los guerreros,
hierro y bronce en la de los labradores y demás artesanos. Como todos poseéis origen común, tendréis por lo regular hijos que se os asemejen. Mas podría ocurrir que un ciudadano de la raza de oro tenga un hijo de la raza de plata, que otro de la raza de plata traiga al mundo un hijo de la raza de oro, y que otro tanto ocurra a las demás razas. Ahora bien, el dios ordena ante todos los magistrados que cuiden y atiendan principalmente al metal del que se componga el alma de cada niño. Y si sus propios hijos tienen alguna mezcla de hierro de bronce, no quiere el dios que en modo alguno haya en gracia ante los magistrados, sino que estos los releguen al estado que les convenga, sea el de artesano o el de labrador. Quiere asimismo que si estos últimos tienen hijos, que dejen ver oro o plata en su composición, sean elevados los unos a los otros, a la condición de los guerreros y a la de los magistrados. Los otros porque hay un oráculo que dice que la república perecerá cuando sea gobernada por el bronce o por el hierro. ¿Conoces algún medio de insinuarles que esta fábula es una verdad? No veo medio alguno para convencer de ello a aquellos que nos referimos. Más creo que podría persuadirse de eso a sus hijos y a todos los que vayan haciendo después. Comprendo lo que quieres decir. Eso sería excelente para inspirarnos mayor amor aún a la patria y a sus conciudadanos. Tenga pues esta invención de todo el buen éxito que a la fama le plazca darle. En cuanto a nosotros, armemos por ahora esos hijos de la tierra y hagámosles avanzar dirigidos por sus jefes, que se aproximan y escojan en nuestro estado lugar donde acampar, donde se hallen mejor dispuestos para reprimir las sediciones de dentro y rechazar los ataques de fuera, si el enemigo viene, como un lobo a precipitarse sobre el rebaño, que después de haber enclavado su campo y hecho sacrificios a quien conviene hacerlos, levanten tiendas para sí. No es eso, sin duda. Tiendas que sean tales, que puedan defender del frío y del calor. Desde luego, porque no cabe duda, que te refieres a sus moradas. Sí, moradas de guerreros y no de banqueros. ¿Qué diferencia estableces entre unas y otras? Voy a explicártelo. Nada sería más triste y vergonzoso para unos pastores que alimentar, para que guarden sus rebaños, perros a los cuales la temperancia, el hambre o cualquier apetito desordenado indujese a hacer daño a los rebaños que les hubiesen sido confiados, convirtiéndose en lobos en lugar de ser perros fieles, como deberían. Lamentablemente sería eso en efecto. Pongamos pues cuidado de todas las maneras posibles para que nuestros guerreros no hagan lo mismo respecto de los demás ciudadanos, tanto más cuanto tienen en su mano la fuerza, y que en lugar de ser defensores y protectores suyos, no se conviertan en sus amos y tiranos. Fuerza es que prevengamos ese desorden, pero no de la manera más segura de prevenirlo, darles buena educación. Ya la han recibido. No quisiera asegurarlo todavía, mi querido Glaucón. Lo que hay de cierto es, como hace un instante decíamos, que una buena educación cualquiera que sea, les es necesaria para el extremo más interesante, que no es de otro sino el que usemos de dulzura respecto de sí mismos y de aquellos cuya custodia tienen a su cargo. Verdad es, a más de esa educación, todo hombre sensato convendrá en que la mirada y hacienda que les asigne habrán de ser tales que nada les impida ser excelentes guardianes, ni les mueva a perjudicar en cosa alguna a sus conciudadanos. Tendrá razón quien tal diga. Repara si el género de vida y de forma al alojamiento que para ellos propongo será adecuado a ese fin. Quiero, en primer lugar, que ninguno de ellos tenga cosa alguna que solo pertenezca salvo a él, salvo en el caso en que sea absolutamente necesario. Que no haya además casa ni almacén en el que no pueda entrar todo el mundo. En cuanto a la alimentación, adecuada a guerreros sobrios y valerosos. Los demás ciudadanos estarán encargados de suministrársela, como justa recompensa a sus servicios. Si bien, cuidando, con todo, de que no tengan ni de más, ni demasiado poco para cada año. Que coman en mesas comunes a todos, y que vivan juntos como corresponde a guerreros en campaña. Que se los haga comprender que los dioses han puesto en su alma oro y plata divinos, y que, por ende, para nada les es lícito manchar la posesión de ese oro inmortal con mentiras, que el de los hombres han sido así en todo el tiempo fuente de numerosos crímenes. Que así, de todos los ciudadanos son ellos los únicos a quienes está prohibido manejar, ni aun tocar oro o plata, o guardarlo bajo su techo, o usarlo en sus vestiduras, o beber en copas de oro o de plata. Y que esa es la única manera en la que ellos y el Estado se conserven. Porque desde el punto en el que posean una propiedad en tierras, casas, dinero, de guardianes que son, se trocarán en administradores y labradores de defensores del Estado.
en enemigos y tiranos suyos. Se pasarán la vida en combatirse mutuamente, armándose emboscadas unos a otros. A partir de ese momento serán más de temer los enemigos de dentro que los de fuera. Y la República, y ellos mismos, correrán a pasos agigantados hacia su ruina. Tales son las razones que me han inducido a dictar este reglamento tocante a la habitación de posesiones de nuestros guerreros. ¿Haremos o no de él una ley? Acertado. Me parece, Glaucón. Y con esto llegamos al fin del libro tercero. Está interesante cómo abordan como estos temas de la música, el arte, la guerra. Y cómo además si lo extrapolas a nuestro tiempo, güey, o sea, chale, te das cuenta cómo el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Este es el Círculo de Lectura, yo soy Barbitas, muchísimas gracias por venir y nos vemos a la próxima. Bye.